las Olimpiadas de Atenas para mí han representado pues una gran experiencia. Es mi sueño desde que era una niña, pues la verdad es que siempre he tenido en meta las Olimpiadas, poder ir a las Olimpiadas. Y bueno, por fin mi sueño se ha hecho realidad, ¿no? Poder estar en unas Olimpiadas y representar a mi país. Estoy contenta por la actuación que realicé, pero quizás un poco pues con la cosa de no traerme la medalla. Entonces el espíritu competitivo pues me anima a seguir a las próximas Olimpiadas y a ver si conseguir un podio, ¿no? Que es lo que se pretende, y voy a luchar con fuerza y a entrenar con todas las ganas pues para poder llegar a ello. Las raíces bimilenarias del taekwondo se adentran rotundas en el seno de la península de Corea. Templos tan venerables como los de Sokuran o Pumbang aparecen ya custodiados por tallas sacras de antiquísimos luchadores. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, no se establecieron las reglas precisas del taekwondo, el arte de luchar con las manos y los pies. Seúl 1988. Corea consigue que su deporte nacional se exhiba bajo la llama olímpica. A partir de estos juegos, el taekwondo despegará imparable en el firmamento internacional. En una competición de taekwondo, los combates, pues la verdad es que los planeamos bastante antes, ¿no? Después de tener el sorteo y el pesaje, empezamos a hacer una estrategia en base a lo que va a ser el campeonato, ¿no? La competición con dicho rival. Y en el momento de ponernos las protecciones, pues la verdad es que solo pensamos ya en ese rival, nos aislamos un poco del exterior, del griterío del pabellón, e intentamos centrarnos en la estrategia que hemos planeado y en nuestras mejores técnicas, ¿no? Entonces, según nos vamos colocando las protecciones, espinilleras, antebrazos y el protector, pues la verdad es que nos vamos mentalizando y metiendo cada vez más en lo que va a ser el combate, el tapiz, ¿no? Y bueno, el momento de ponerte el casco ya es lo último y estás preparado y concentrado totalmente para realizar ese combate contra el adversario. Esta joven de extraordinaria flexibilidad tiene un palmarés impresionante. 9 veces campeona de España. Primera, segunda y tercera de Europa en individual. 2 veces tercera del mundo en individual. Campeona de Europa y del mundo por equipos. Y cuarta en los Juegos Olímpicos de Atenas. Nací en Alemania, pero a los 2 años pues me vine a Guadalajara, ¿no? A lo que siento mi ciudad, por supuesto que sí. Mis padres eran emigrantes, pero yo he crecido en Guadalajara con toda la gente, ¿no? Con sus gentes, con el ambiente de Guadalajara y los sitios. Con lo cual, pues bueno, pues la verdad que yo siento algo muy especial. Podría estar por motivos de trabajo viviendo en otros sitios, y de hecho, bueno, pues a Barcelona me desplazo únicamente pues para las concentraciones. Pero realmente yo me siento de Guadalajara, de mi ciudad, y es allí donde me siento pues cómoda, ¿no? Por todos los amigos que tengo, y bueno, siempre el tener el novio allí y la familia pues es lo que más apego pues me causa, ¿no? Por lo que me cuesta mucho el viajar y el desplazarme, digamos.
la gente te reconoce por la calle y son muchos los amigos pues, que tengo en Guadalajara, con lo cual pues, es un sentimiento especial. Te apetece más, ¿no?, el salir a la calle y el estar con tu gente, realmente pues, te sientes que estás con tu gente, conoces a mucha gente, es un sitio pues, más pequeño que las grandes ciudades, pero que está en el centro y bueno, que tenemos todas las ventajas que puede tener una ciudad, ¿no? Y aparte tenemos muy cerquita Madrid y la verdad que me encuentro cómoda en Guadalajara porque no he hecho en falta realmente nada, ¿no? Con lo cual, pues allí soy feliz. Ha sido para mí pues, muy importante mi carrera deportiva, ya que él fue desde chiquitita el que me inculcó este deporte, ¿no? Que me apuntó al gimnasio y desde entonces, desde los 4 años que vengo practicando este deporte, pues ha sido mi profesor. Con lo cual, pues bueno, es quizá más exigente porque todo queda en casa, ¿no? Y los problemas pues, que puede haber en un entrenamiento, pues después en casa pues, también puede surgir los temas, ¿no? Pero sin duda alguna es mi gran ayuda, ¿no? Es crítico, pero a la vez pues, es el que más me ayuda. Y el que me dirige los entrenamientos y bueno, que siempre ha estado ahí, ¿no? Es una gran figura para mí y en la que me apoyo en todo momento, ¿no? En los momentos difíciles siempre está ahí y eso es muy importante, ¿no? El contar con un apoyo como él. Cuando Sonia tenía 6 meses tuvimos, bueno, un pequeño problema de cadera. Entonces el médico nos aconsejó que le hiciese estiramientos. Y bueno, yo era mi especialidad, pues practicaba taekwondo, entonces estaba bastante puesto en estos estiramientos y todos los días hacía como 15 o 20 minutos con ella. Al principio sentía dolor, incluso lloraba, pero yo seguía porque me lo había dicho el médico. A partir de un tiempo ella pues, fue cogiendo un poquito, vamos, donde le gustaba y entonces el cuerpo se fue adaptando a esta elasticidad y todo el tiempo lo hemos estado haciendo hasta los 3 o 4 años que fue cuando comenzó ella a practicar el taekwondo. Fiestas de Guadalajara pues siempre son muy especiales, ¿no? Todo el mundo está esperando ese momento y entonces pues una de las sorpresas que me ha brindado mi ciudad y mi ayuntamiento pues ha sido la sorpresa de poder dar el pregón, ¿no? Delante de tantísima gente con el ambiente festivo que había, todo el mundo contento, todo el mundo alegre y el subirme pues al balcón del ayuntamiento y poder dar el pregón pues ha sido algo pues que me ha llenado, ¿no?, de felicidad, que todo el mundo estuviera allí tan contento, todo el mundo mirando y aclamando mi nombre y con una pancarta en el ayuntamiento, pues ha sido uno de los momentos grandes que me ha brindado mi ciudad, ¿no? Que tengo que agradecerle pues a Guadalajara, claro que sí. El taekwondo, como ya sabéis algunos, es un arte marcial de defensa personal, no de ataque. Nació en Corea hace más de 20 siglos y tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la disciplina, otro es la preparación física y otro es el espíritu del taekwondo. Dentro de la disciplina, ya sabes. Desde las primeras clases, Cristóbal Reyes enseña a sus alevines las sólidas bases éticas que fundamentan este deporte. El respeto ante todos los demás, respeto a los mayores, que ningún cinturón alto abuse de los pequeños ni de un cinturón más bajo. Esos son los fundamentos principales. Dentro, después de los artes marciales, siempre se usa como defensa, nunca como ataque. No vamos a aprender taekwondo para después ir pegándonos por ahí ni peleándonos en los colegios, al revés. Una vez que nosotros estamos seguros, no tenemos que demostrar que somos superiores a los demás. Todo lo contrario. Sabemos que podemos vencerlo, entonces no tenemos que demostrarle nada. Solo en caso de que nos ataque a nosotros, entonces nos podemos defender. Pero nunca ir por ahí pegando ni peleándose con nadie. Eso es fundamental, eso es básico y es una de las principales leyes del taekwondo.
el trabajo que vienen realizando los niños del gimnasio, pues la verdad es que son rompimientos, que para ellos pues las tablas pues es un poco complicado, ¿no?, al principio. Entonces, según van ascendiendo de cinturón, se les exige en los exámenes el rompimiento de tablas, ¿no?, tanto con la mano como con el pie. Es una cosa que, bueno, que hasta cinturón negro yo tuve también que realizar, pero ahora ya no tengo que realizar para el cambio de cinturón, ¿no? Lo que sí, para exhibiciones, queda pues muy vistoso y a la gente le gusta mucho las exhibiciones con rompimientos, ¿no? Esta modalidad, llamada Kiepka, resulta tan espectacular que no hay exhibición de taekwondo que no la ofrezca a sus asombrados espectadores. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿qué tal? Estoy con el Juanma, el Rodro y el Raúl, a ver si les meto una buena paliza a estos petardos. Pues mira, yo aquí muy bien, con Kaiser. Sonia es mi hermana, es 3 años mayor que yo, desde pequeños nos iniciamos en el mundo de taekwondo, nos inició mi padre, y enseguida ella empezó a destacar donde iba, empezamos con competiciones infantiles, empezó en alta competición a los 13 años, yo lo dejé, yo ya me fui por otros derroteros. Y ella empezó, con 13 años ya estaba viajando en extranjero. Yo me acuerdo que con 13 años ya hizo su primer viaje a Estados Unidos. Entonces, por supuesto, la había mucho menos, pero nuestra relación siempre ha sido muy unida por teléfono, siguiéndola en las competiciones, continuamente llamándonos cada vez que venía desde el aeropuerto, ya estaba conmigo. Y bueno, hace poquito en Atenas, en las Olimpiadas. Estoy súper orgulloso de la actuación que hizo. Es una pena que no tuviera medalla, tuvo un cuarto puesto, pero el cuarto puesto es fenomenal. Ahora mismo probablemente sea el hermano más orgulloso de este mundo. Dar clase a niños es algo que siempre me ha gustado mucho. Doy tanto en el gimnasio Sundokwan como en los colegios de Guadalajara. Y es algo, bueno, pues la verdad que el aliciente que le produce a un niño, por ejemplo, que hayas venido de un campeonato con una medalla, pues es algo muy emotivo, ¿no? A los niños les encanta, se preocupan cuando está de concentración, cuando viene el aseño, qué campeonato va a tener, qué ha ganado. Pues la verdad que la sonrisa de un niño y la ilusión con el que te pide explicaciones de ese campeonato, te anima a seguir adelante, pues la verdad que es algo grande, ¿no? Esa sonrisa y el ver que van avanzando, van cambiando de cinturón. Ellos quieren competir, ellos quieren ser como tú. Ellos te dicen que de mayor, que sí, que quieren competir, que quieren llegar a donde tú has llegado. Y bueno, la verdad que eso es un gran aliciente, ¿no? Las clases que imparto al grupo de mayores en el gimnasio Sundokwan, pues la verdad es que son diferentes de las que se imparten lógicamente a los niños, que son un poquito con más juegos y más divertidos. La de los mayores, pues está la gente que viene a mantener la forma física, y después tengo a los competidores que realmente pues quieren el día de mañana llegar a un tapiz, ¿no?, y competir y sacar medallas como su profesora. Me gusta tener actividades y hobbies diferentes, ¿no?, que no todo sea enfocado a lo que es el taekwondo donde soy profesora. En otros sitios me gusta que me den clases y, bueno, los principios pues son algo duros. A veces no salen las cosas como quieres, ¿no?, pero yo creo que con un poco de tesón me conseguirán saliendo bien las cosas. Y bueno, el golf es uno de los deportes que me gustan y que dedicándole unas horas pues espero poder llegar a jugar un poco bien. Al llegar a la Olimpiada pues ha sido un camino pues muy duro, muy difícil, ¿no?, pero por fin al alcanzar mi sueño pude realizar pues 5 combates, de los cuales pues me siento muy orgullosa. Creo que estuve pues a un nivel muy alto, y bueno, los combates que gané fueron por mucha diferencia y los que perdí fueron muy ajustados, pero bueno, esperemos que en las próximas Olimpiadas pues se pueda mejorar el resultado. ¿Ha podido ser por los pelos?
Y bueno, ya lo veis cómo están yendo también un poco los arbitrajes. Pero vamos, hay que darlo todo, soy una luchadora y salirlo todo, desde luego. La piscina es uno de los proyectos que me está llenando de ilusión y a pesar de que faltarán pues un par de meses para que se pueda inaugurar y que se pueda ver llena de gente, pues la verdad es que estoy muy contenta, ¿no? Y seré una de las participantes, sin lugar a dudas, de las deportistas que vendré a sus instalaciones pues a practicar deporte, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Estoy convencida de que una vez de que se inaugure esta piscina, pues los deportistas de Guadalajara disfrutaremos de la gran instalación que tiene y seguro que saldrá una gran cantera pues de competidores, de deportistas, que pueden pues tanto ir a correr, sala de musculación, aeróbic, la piscina. Creo que va a ser un complejo deportivo muy importante, muy completo y que también pues para todo tipo de deportes es complementario de estas otras actividades, ¿no? Con lo cual espero que se le saque el máximo rendimiento y el mayor provecho, y es de lo que se trata. El deporte de alta competición requiere muchas horas de entrenamiento, aproximadamente 7 son lo que dedicamos en el taekwondo. Y bueno, la verdad es que hay que sudar mucho y tenemos que hacer deportes complementarios para mejorar nuestra forma física, tanto por ejemplo correr, nadar y en este caso pues el trabajo con pesas, ¿no? Que es algo muy importante y que se complementa bien con el resto de los deportes.